imagina tener Windows 11 en una memoria USB y que puedas llevarla a todos lados, pero que además puedas correrla en cualquier computadora? Todo esto es real y es increíble. Así que olvídate de los viejos CDs o DVDs para instalar Windows. Ahora es tiempo de Live 11 en una memoria USB. Recuerdo la época en la que instalábamos Windows desde CDs o DVDs. ¿Alguien más utiliza este método? Vaya, eso sí que es un viaje en el tiempo. Incluso todavía recuerdo cuando alguna vez traté de instalar Windows desde un disquete. Imagínate eso. Pero hoy en día las memorias USB son parte de nuestra vida cotidiana por su durabilidad y sus múltiples usos. Y una de las cosas más geniales que puedes hacer con una memoria USB es instalarle un Windows Live. ¿Un qué? Espera, no vayas tan rápido. ¡Ay, güey, mi mente! Bueno, déjame explicarte que un Windows Live es un sistema operativo que se puede ejecutar desde un medio externo como una memoria USB o DVD y se instala temporalmente en la memoria RAM de tu computadora. Increíble, ¿verdad? Pues más increíble es que ahora puedes utilizar Windows 11 sin tener que instalarlo. Como dirían en el mercado, pruébelo sin compromiso. Y todo esto es posible gracias a que el creador del tan popular Tiny 11 ha lanzado Live 11, una versión de Windows 11 que funciona con tan solo 4 GB de memoria RAM. Esto viene bastante genial si quieres probar Windows 11 para ver si te convence o no. Claro, todo esto sin eliminar tus archivos o tu sistema operativo, es decir, sin riesgos. Y es que esta pequeña versión llamada Live 11 se instala en una memoria USB, una tarjeta micro SD o el clásico DVD grabable. Funciona directamente desde la memoria RAM sin tener que instalar nada en nuestro ordenador. Pero como todo, hay pros y contras en esta historia. Por un lado, tenemos la portabilidad y la usabilidad que tiene Windows 11 en una memoria USB. Esto realmente es fascinante, ya que puedes llevar tu propio sistema operativo a cualquier lugar y ejecutarlo en diferentes computadoras. De esta manera, vamos a evitar dejar algún rastro en la computadora donde la ingresemos. Realmente, esta es la libertad informática en su máxima expresión. Sin embargo, también hay que considerar las contras. Y esto es la velocidad de carga y el rendimiento, ya que puede depender de la velocidad de tu memoria USB y de la capacidad de la memoria RAM de tu computadora. Además, ser una instalación temporal en la memoria RAM, cualquier cambio o configuración que realicemos se perderá al apagar la computadora. Pero vamos, ¿acaso eso te detendría para tener la oportunidad de probar Windows 11 desde una memoria USB? Y además que puedes llevar a todos lados, así que vamos a descubrir cómo preparar nuestro Windows 11 en nuestra memoria USB. Sin más palabras, vamos a darle. Y bueno, como siempre te voy a dejar el enlace, ya sabes, en la parte de acá abajo. Una vez que estés ahí vas a descargártelo, es muy sencillo. La imagen ISO pesa 4 GB con 400 MB. Eso sí, debes saber que esta imagen ISO está en un servidores bastante lentos, por lo que te recomiendo que tengas paciencia. Yo tengo 250 megabits por segundo y el tiempo que me tardó fueron de casi 3 horas, así que ahí para que lo tengas en cuenta. Una vez que ya tienes la imagen ISO, lo que vas a hacer es abrir la herramienta de Rufus y simplemente insertas tu memoria USB y haces tu memoria USB booteable, bastante sencillo. En mi caso yo utilicé el método de Ventoy, que simplemente es arrastrar la imagen ISO a tu memoria USB y de esta manera ya tienes la USB booteable lista para poder ejecutar Windows 11 desde tu memoria USB. Con nuestra memoria USB lista, ahora sí vamos a insertarla en nuestra computadora o donde quieras probar este sistema operativo. Da igual porque no se instala en tu disco duro. Encendemos el equipo y ahora voy a presionar F8 en Asus para entrar al modo de arranque.
y aquí voy a seleccionar la memoria USB. En este caso selecciono la imagen ISO que es Live 11. En esta parte de aquí ya me lo ha detectado, le voy a dar un Enter y aquí empieza a cargar todo nuestro sistema operativo y vamos a esperar. Como puedes darte cuenta, aquí ya nos sale el logo de Windows 11, así que vamos a esperar a que termine de cargar. Y ahora sí empieza la configuración de nuestro Windows 11. Aquí te recomiendo que lo dejes todo tal cual, ya que no va a cambiar ni siquiera de idioma, así que simplemente hay que darle en siguiente, siguiente, siguiente. Y aquí, muy importante, puedes hacer la configuración con internet o sin internet. Esto ya depende de cada uno de los usuarios. No va a cambiar en absolutamente nada el sistema operativo. Una vez que ya ha cargado todo nuestro sistema, como puedes ver, es tal cual Windows 11. Y aquí podemos observar que no viene con nada de bloatware. Ojo, recuerda que esta es una versión light, por lo que todos los cambios, configuraciones que realices se van a eliminar una vez que apaguemos o reiniciemos nuestro equipo. Aquí podemos ver las particiones que hace en nuestra memoria USB, que son dos. Vamos a ver el rendimiento de este Windows. Como puedes ver, tenemos 8% a 4% en CPU y 13% en memoria RAM. Además, tenemos solamente 25 procesos en segundo plano en nuestro Windows 11 Live. Aquí podemos ver el consumo de la memoria RAM, es de 1 GB con 600 MB, lo que viene bastante bien. Y bueno, digo, para probar este Windows, creo que es una buena opción, ya que tiene toda la configuración. Podemos testear, podemos moverle, podemos visualizar la interfaz y de esta manera pues no vas a correr el riesgo de eliminar tus archivos. Algo muy importante es ver también si podemos instalar aplicaciones, y esto lógicamente en algunas sí me dejó y en otras, por el tamaño, pues me ha dicho que es prácticamente imposible porque no contamos con el espacio suficiente, aunque intenté con una aplicación que no ocupa mucho espacio y, como puedes observar, sí me ha dejado instalarla desde la tienda de Microsoft Store. Lo que viene bastante bien, aunque realmente esto, su principal función no es descargar aplicaciones, sino simplemente testear o incluso hasta poder recuperar archivos de un Windows que simplemente no quiere arrancar. Pues con esta interfaz se te va a hacer más amigable y podrás recuperar tus archivos, además de ir testeando cada una de las configuraciones y ver si te convence esta nueva versión de Windows. Y como puedes ver, lo íntegro que está también recibe actualizaciones, así que con esto pues podría decirse que es una versión, digamos, casi estable, ya que en algún momento sí me llegó a aparecer un pantallazo azul de la muerte, pero bueno, eso no me espanta porque recuerda que estamos en una memoria USB y es un Windows Live. Lo que significa que cuando apaguemos nuestro equipo y volvamos a encenderlo, vamos a tener que realizar el mismo procedimiento, es decir, iniciar desde nuestra memoria USB, cargar la imagen ISO y posteriormente hacer la configuración y otra vez tendríamos un Windows desde cero. En conclusión, creo que Live 11 te puede venir bien cuando quieras probarlo y quieras testear para ver si te convence cambiarte definitivamente a Windows 11. Y con esto podrás darte una idea si te conviene o no dar ese salto a este nuevo sistema operativo. Como siempre, ya sabes que el enlace te lo dejaré en la descripción de este video. Y bueno, si te ha gustado este video, por favor no olvides regalarme tu like. Te dejaré estos dos videos que estoy seguro que también puede servirte. Cambio fuera. Ya tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido, investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenían información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.